Después de 2 años, la Liga Latinoamérica volvió a jugar una final presencial. Siento que Argentina es un país sede muy positivo. Los fans de este país son muy apasionados, así que me da gusto que sea acá donde toque jugar final presencial. Creo que es la primera vez que juego un torneo en Argentina. La verdad que sí, se siente muy lindo. Estoy emocionado por jugar. Los equipos llegaron a esta gran final por caminos distintos. Estral mantuvo un roster con experiencia y todos lo creían campeón. La verdad de las cosas es que el mal inicio de Estral no me lo esperaba y creo que nadie se lo esperaba. Al paso del tiempo creo que fue algo natural, ya que Young tenía que saber con qué piezas contaba y cuáles los límites de los distintos jugadores. Que hayan llegado a la final no es sorpresa, pero ese camino, digamos, creo que fue parte del entrenamiento. Del otro lado, Ace. Un equipo nuevo que nadie esperaba que llegue tan lejos, también supo ganarse el afecto de la gente. Sin duda alguna, Team Ace fue la sorpresa del torneo. Sí se esperaba que iba a ser un equipo fuerte, tabla media, tabla alta quizás, pero creo que nadie habría apostado por ellos que llegaran a la final. Creo que a pesar de los malos resultados al comienzo y a mitad del split, sabíamos que lo importante es playoffs, lo importante es llegar a la final. Es que en la fase regular sientes que aunque pierdas, aún hay la próxima partida o en la próxima semana. Sin embargo, ya en playoffs, ya en final, ya no hay nada más. Solo tienes que ganar o irte a casa. Caminos distintos, pero resultados muy similares. Y todo se define en un mejor de 5. ¡Que explote Buenos Aires, Argentina, en esta Gamer G! Porque nosotros nos sumergimos dentro de la reja del invocador para vivir, para empezar. Esto es como el clásico Estral, el clásico carril inferior que dos contra dos van a ganar. Cuidado que Dimitri llegó. Aparece el pilar de mugre, mira que toma esta parte. El tema de Roberto de Straits fue obviamente circunstancial. Es bonito en el sentido de que ambos como que necesitábamos del otro. Él necesitaba equipo, nosotros nos quedamos sin soporte. Entonces tomamos como que esa apuesta y al final resultó funcionando. No se puede, basta y para adelante. Cae Nexo y es victoria para el equipo de... Grandes jugadores nos sobran. Y la verdad es que Straight es un buen jugador, siempre fue un buen jugador. Los dos que van para adelante. Llega la entrada por parte de Mía que se termina quedando con el asesinato. Uy, otra Straight, qué buena. La onda de choque por parte de Lesa. Alguien que tiene que retroceder mucho. Daño termina absorbido, pero cae. Mi botlane es mejor que casi todas las botlanes de la liga, ¿no? Entonces como que yo creo que si mi jungla llega a estar al mismo tiempo que el jungla rival o algo así en bot, creo que mi botlane va a sacar mucha ventaja. Es que lo voy a gritar porque vuelan los cristales color azul, tenemos GT para Estral que domina, aniquila, masacra a Team Ace el segundo partido, 19 asesinatos. Una partida para cada equipo y la copa podía ser para cualquiera. Lesa es uno de los jugadores más habilidosos que ha tenido esta región durante toda la historia. Y Alonet, sobre todo, es el jugador más sólido que he conocido en toda mi carrera. Esa es la gran diferencia. Uno es un jugador más mecánico y el otro es un jugador sumamente inteligente que utiliza el mapa a todo su favor. Siento que poder jugar frente al público me emociona más y si algo sale mal o algo sale bien, solo me va a emocionar más por demostrar. Lo hace excelente. Y le quiere decir de nuevo lo mismo. Mira cómo celebra. Mira cómo celebra el dominicano. Se acaba de llevar el asesinato de Lesa, la milanesa que acaba de... Team Ace, que está en match point en contra de Estral Esports. Esta podría ser la última partida de la apertura de la LLA. Pero Ace va a forzar el Nexus, quiere buscar su título. Cuando la primera torre del Nexo de Estral cayó, todos estaban por coronar a Ace campeón. Pero Ace tenía algo para decir. Están defendiendo con Mía, si bien lo que tienen, pero Team Ace viene enojadísimo. ¡Cuidado! ¡Está con Mía, que no va a iniciar una onda de Super Sexo encima de Lesa! ¡No lo va a dejar! ¡No! ¡Ay, vivo! ¿Y qué tiene el comienzo?
ese bóster arte vivo y córrele. Asesinato dice por parte de Ace. No quiero que se vaya a perder porque algo mental o algo así. No, en caso de que perdamos, yo quiero que no sea por algo así, sino porque simplemente el regalo fue mejor. Ace, poniéndose el equipo al hombro, castiga el error rival y revierte una historia que parecía cerrada. Tenemos un argentino, es porque tenemos a la escuadra dental. ¡Bueno, los cristales color azul tenemos! ¡GG para Estral, que no van a dejar! Con el momentum del lado de Estral, nadie sabía si Ace tenía el mental para encarar el quinto y último juego. Solamente les quiero recordar que es la última partida. Incluso estando 2-2, para mí las sensaciones de que somos mejor equipo, sí, está en nuestras manos si no hacemos una idiotez. Probablemente terminemos ganando, entonces, y si el rival resulta ser mejor y perdemos en 5, no hay nada que puedas reprocharte a ti mismo, porque hiciste lo mejor. Se lleva un asesinato triple nomás, lo que juega el coreano. Se nota que no tiene miedo a nada, dando cara con Mordekaiser. ¡Dimitri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demasi! ¡Tenemos unos saldos pendientes! ¡El Wombo! ¡Está Loli! ¡Por parte de Dimitri! ¡Las plumas de Taxiles! ¡Esto va a final! ¡Esto va a ser final! ¡Lo que juega el ecuatoriano vivo y se queda solo! ¡Vivo y no puede! ¡Esto se va a acabar acá porque tienen abierta la base! ¡Vienen los súbditos! ¡Hace que se vaya la reta por y no pueden! ¡El 1-5, señoras y señores! ¡Asesinato doble para Falkin! ¡Están todos muertos, señores! ¡Y tenemos un exterminio para T-Base! ¡Que en su primer split jugando a la LLA! ¡El mismo split en el que logra subir a la liga orgánicamente ganando la LF! ¡La Nacional Mexicana será también el split en el que ganen la LLA! ¡Señoras y señores! ¡Aquí hay sueños! ¡Aquí hay metas! ¡Aquí hay campeón de LLA! Un equipo nos deja esperando lo que viene, mientras que los vencidos nos enseñan que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Ace se consagra como el mejor equipo de Latinoamérica. A pesar de un turbulento camino, demostró que un equipo es más que la suma de sus partes.